Hola a todos. En un vídeo anterior os mostraba una electroválvula de entrada de agua, que la misma estaba averiada, tenía pérdida de agua o pérdida de aire. Ya digo, la comprobábamos con una manguera, soplando, y teníamos una de las salidas que perdía aire. Es decir, cuando estaba en la máquina, perdía agua. Pues nada, he reparado la misma. Vamos a ver cómo se podría hacer la reparación y que veáis que es muy sencilla. Voy a revisar las dos electroválvulas, ya que las dos están prácticamente calcificadas, y la que tenía el problema, que era la central, abajo del vídeo me remito a ella, ya está solucionada. Pues nada, he sacado los cuatro tornillos en este modelo, ya que al ser electroválvulas desmontables con tornillos es muy sencilla de poder sacar y de poder intentar repararla. Vamos a ver qué tienen en el interior. Ya digo, esta funcionaba bien, pero bueno, para que veáis la comparativa de cómo estaba la realmente averiada, vamos a comparar. Vemos cómo estaban las dos. Desmontamos. Tenemos la pieza móvil oxidada completamente en su habitáculo. Lleva un muelle en la parte interior, que el mismo prácticamente por suciedad acumulada y demás se queda atorado, como estáis viendo. Y tiene cal acumulada, por lo tanto, el sello de goma de la pieza móvil no estaba activando, no estaba funcionando adecuadamente, no estaba cerrando el agujero central, por lo tanto, no se realizaba la descompresión adecuadamente y la electroválvula no abría. Esta, ya digo, está para limpiar y engrasar. Esta, que era la que tenía el problema, ya está solucionada, ya está completamente limpia. Vamos a sacar la misma para que la veáis. Le he dado una capa de aceite en los laterales para que selle adecuadamente. Tal como veis, he limpiado la misma. La pieza de goma, la parte de goma, estaba oxidada y abombada, que era el problema, estaba inclinada, y ahora ya está solucionada. El muelle lo tenemos aquí dentro, sacamos el mismo. Y aquí le tenemos. Y tal como veis, las piezas que lleva este tipo de electroválvulas son bastante sencillas de poder sacar, limpiar y engrasar. Les he dado una limpieza debajo del grifo con líquido desengrasante. De la misma manera le he dado antical. Salfumat, en este caso, producto de limpieza para eliminar la cal. He colocado la goma adecuadamente, he engrasado la parte interior con aceite denso. Por lo tanto, el movimiento, tal como veis, no tiene ningún problema. He montado el sello de goma. Y en los laterales he procedido a aplicar una capa de aceite. A fin de que por toda la superficie quede engrasada y quede a punto para poder funcionar. La colocamos en su habitáculo y se puede volver a montar sin problemas, que la misma funciona correctamente. Ahora ya solamente me falta realizar lo mismo que he realizado para esta, en esta otra. Quitar todos estos restos de óxido, centrar la goma, ya que la misma, tal como veis, está ligeramente daleada por el óxido que tiene acumulado en el interior, y la electroválvula queda lista para funcionar una temporada más. Pues nada, espero que os sirva de utilidad el vídeo, que cuando tengáis electroválvulas del tipo desmontables, que sepáis que dedicando un ratito con ellas, pues se pueden volver a dejar a punto y se pueden dejar listas para volver a funcionar. Un saludo para todos.